todos saben, la costumbre de pueblo Uranyaku inicia de esta forma, ¿no? Estamos, hemos matado a la vaca y estamos con toda la gente acá haciendo ya los preparativos también. Y hoy día inicia la fiesta, hoy día es la salva y vamos a tener baile, pues. Toda la noche, la amanecida. Ah. Buenas noches con todos, toda la familia, Ocrospoma Cruz, Cruz Carvajal, aquí estamos iniciando la fiesta San José de Uranyaku y estamos recepcionando aquí la orquesta Vida la Salva y nos amanecemos. Aquí está el caporal Dairon Ocrospoma Cruz. Qué bien, qué bien. Hola Dairon, hola, ¿cómo te sientes esta noche en tu fiesta? Bien, alegre. Muy bien, Dairon. Entonces esta noche va a ser bailada a toda la gente que conoces, sobre todo a los invitados, a tu familia, a todo. Cuatro caporales, cuatro que bailan, cuatro negros con un milillo. Es la costumbre del pueblo, se recoge casa en casa a cada uno. Muy bien. Orgullosamente acompañamos al caporal, porque es el costumbre de Uranyaku y siempre que nos vienen a decirnos, nosotros no podemos negarlo porque así es el costumbre y nosotros somos orgullosos de poder apoyar a ellos. La vestimenta típica es el cotón, la máscara, el plumaje, la campanilla y el reggaetón, ¿no? Ese es el costumbre que tenemos acá del Caserío Uranyaku, que celebramos todos los 28 de julio de todos los años. Muy bien, entonces esta noche van a bailar, van a demostrar las costumbres y acompañar a nuestro caporal. Así es. Sigamos entonces. Oh,
Thank you.
preparando hoy día para el día central? Estamos preparando caldo y locro de cuy. Uy, qué rico, qué rico, qué riquísimo. ¿Cómo se llama la comida? Locro de cuy. Locro de cuy. Sí, locro de cuy. Thank you.
Es más grande y chiquitito, por eso sí. Este va a ser bien. A él me va a llevar a África. Chacho, dormido, no se despierta. Parece que vaya esta.
Este pequeño homenaje de los compañeros, que nosotros de los 6 días que estamos, la recompensa es que nos pueden brindar unos cuantos de caramelos o frutas. Es como homenaje a nuestro patrón San José de Curanyaco, ¿no? Y nosotros lo hacemos todos los años, no solo este año, son todos los años que son la costumbre de nuestro pueblo Uruguay. Nada más, gracias. Gracias. Gracias a él, que hace el Caporal 2017. Pero estaremos viendo en los próximos años. Pero yo el Caporal, que es el niño Tairo o Crespoma, no Cruz, como buen ciudadano, espero que todos hayan disfrutado y hayan gozado y hayan estado para bien de todos. Eso sería todo. Muy bien. También una pequeña palabra de la señora Roxana, caramba. No, yo estoy agradecida de todos. Nada, son poquitas mis palabras y gracias a todos. Muy bien. A ustedes más bien por esa gran acogida que nosotros hemos venido de tan lejos. Muy bien.